Muy buenos días, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Ese es un resumen de noticias generales del departamento de Choluteca. En el bulevar Mauricio Oliva de esta ciudad de Choluteca se reportó un accidente de tránsito tipo atropellamiento donde la señora Corina Hernández, de 45 años de edad, originaria del municipio del Triunfo, fue atropellada por un carro fantasma, donde fue trasladada hacia el Hospital Regional del Sur, donde se le avisa a los familiares que fue trasladada a un centro hospitalario en la capital debido a la gravedad de sus heridas. La Departamental de Educación de Choluteca brindó capacitación a los diferentes dirigentes y representantes del CONDE. Este día la Secretaría de Educación ha tomado a bien convocar a los miembros de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo. Es liderazgo de las comunidades. Ellos son las personas que apoyan directamente los procesos educativos en cada uno de los municipios. Por lo tanto, deben de conocer la estrategia que la Secretaría de Educación quiere seguir con estos Consejos Municipales de Desarrollo Educativo para conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas han hecho bien, qué cosas no se han realizado hasta este momento y cómo vamos a hacer, cuál es la estrategia a seguir para poderlas implementar el próximo año 2017. Una construcción de puente peatonal preocupó a vecinos del municipio de Choluteca, pues pensaban que era un peaje que se está construyendo en la carretera que conduce hacia Guasable. La verdad que no, este es un puente peatonal que se está haciendo, son dos puentes peatonales que se van a hacer aquí en esta área de aquí de Choluteca, ¿verdad? Y bastante gente lo ha preguntado por eso, porque están preocupados también por si es peaje, pero no, es un puente peatonal para que pase la gente supuestamente de aquí de este colegio, ¿verdad? Para las colonias aquí. A las dañas aquí a este lugar. Sí, la gente está preocupada por eso, piensa que es peaje, pero la verdad que no. Es un puente peatonal que vamos a hacer para que la gente pase por arriba, para evitar el peligro de... Entregan lotes de pupitres para diferentes centros educativos ubicados en 6 municipios del departamento de Choluteca. Estamos entregando mobiliario a los directores municipales, quienes ellos se llevarán para sus municipios para entregarlos posteriormente a los centros educativos beneficiados. Son 87 centros educativos beneficiados, estas son alternativas, puedo aclararles que son CEPRET y SET, que son alternativas. Sí, tenemos 1,081 sillas y 527 mesitas tripersonales. Con este resumen de noticias generales, retorno a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. También le recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en toda la zona sur del país. Del departamento de Choluteca les informó Anderson Ponce.